de nosotros venimos aquí por razones personales también. Aparte de esto, pero relacionado, estamos aquí para colocar semillas estelares en la superficie, para ayudar al despertar de la especie humana desde el interior, las que quieren entrar. Luego monitorear, encontrar y traerlas a casa una vez que hayan cumplido su tarea. Entiendo. ¿Y no se puede hacerlo desde vuestro planeta? Se puede y se hace, pero es más rápido y mucho más cómodo hacerlo desde una nave en órbita. El principal problema al hacerlo desde los planetas es que hay una relación de deslizamiento de tiempo de 4.5 a 1. Por cada día en nuestros planetas pasan 108 horas en la Tierra. 4 días y 12 horas por cada día en nuestros planetas. ¿Es la misma relación de tiempo para ti ahora en la órbita? No. Desde aquí el tiempo es solo 5 minutos más lento por día. Si tuviera un reloj y lo sincronizaría con el tuyo, mañana el mío será 5 minutos más lento que el tuyo. El día siguiente será 10 minutos más lento y así sucesivamente. Pero estáis en la quinta densidad allá en la órbita. Entonces, ¿no debería ser lo mismo que en vuestros planetas? No, el tiempo es relativo a cada persona. No es una constante universal, como Einstein afirma erróneamente que es. El tiempo en un planeta es el promedio de la percepción de toda la población dentro de él. Entonces, no tiene nada que ver con las densidades. No, solo porque las densidades están relacionadas con la conciencia. El tiempo es un producto o una percepción de la conciencia individual. En sí mismo no existe. Ok, dices que el tiempo es solo la percepción dentro de la conciencia de las personas que residen en el mundo o densidad dado. ¿Es por eso que tu tiempo en la órbita es tan similar al nuestro aquí? ¿Estás cerca del 3D y nuestra conciencia te afecta allí? Correcto. Y también porque nos estamos coordinando contigo y con los eventos de la Tierra, por lo que nuestra percepción colectiva del tiempo es similar desde aquí en la órbita. ¿Cuándo es una realidad compartida por otras conciencias y cuándo es creación propia y solo la vivencia uno mismo? Fácil, siempre es de tu creación. Cuando es compartida, es que así lo decidiste tú también. Gaia, Tierra, existe o la creamos con la mente, entonces ¿no hay nada de esta maravillosa naturaleza? No, la naturaleza en sí es otra matrix siendo generada por todas esas criaturas y plantas, en una extremadamente compleja dinámica entre almas. ¿Qué pasa con las infinitas líneas temporales donde la Tierra está en 5D, por ejemplo, y ahí se experimenta otra realidad? ¿Allí a la Federación le parece bien? Sí, le parecería bien, como es lógico, pero solo depende de cada persona en qué línea, mundo y versión vivas y percibas. Depende de tu frecuencia, y tu frecuencia depende de tus pensamientos. ¿Por qué un alma desea avanzar o experimentar rápido en 3D si el tiempo en sí no existe? Porque si no existe, crea el que exista. Es una idea. Existe
como idea. Experimentar un progreso, sea solo recordar, es parte de la conciencia misma, que genera todo como su propia experiencia. Si no hubiera tiempo, no sería posible la conciencia de tu propia existencia. El tiempo, como algo aparte de la conciencia, no existe, pero existe como percepción generada, como idea, pero no es algo aparte de ti. Tú lo generas, pero no es algo, eres tú mismo. La velocidad de tus pensamientos, el cómo los entrelazas, el cómo los razonas con lógica y con sentimientos, como ambos juntos y no como contraposición. No existe el tiempo, no existe la distancia. ¿Algunas técnicas para mantener más el enfoque? Meditación profunda y ejercicios para dominar el viaje astral. De nuevo, cada persona deberá desarrollar su propio método, puesto que lo que le sirve a una persona no le sirve a la siguiente. Es un trabajo y un viaje personal. No hay líneas de tiempo desde arriba. El libre albedrío es una ilusión. Y así es Baru. Primera parte. Lo que sea que haya pasado antes, en tus otras líneas de tiempo, nunca se repetirá. Y, por otro lado, todo está fijado. Así que, no importa lo que hagas, las cosas siempre salen como se supone que deben salir. Así que, incluso, cuestiono el libre albedrío en este momento, viéndolo como una ilusión. Sí, eso es algo que no puedo entender del todo. ¿Cuánto es fijado ya y cuánto no? Simple. Todo es completamente estático y fijo, pero el todo es complejo. Entonces, incluso cuando eliges algo creyendo que es impredecible, no estás cambiando nada en absoluto. Solo estás pensando que es diferente, pero sigue siendo exactamente lo que iba a suceder de cualquier manera. Y si vas al pasado para alterarlo, llegas a comprender que eso, en sí mismo, también es fijo y es parte de toda la matrix de la realidad. E incluso los eventos que intentes alterar, pronto descubrirás que las mismas cosas que haces, tu esfuerzo por cambiar esas cosas que quieres alterar en realidad, es lo que hace que sucedan en primer lugar. Entonces, el libre albedrío es una ilusión. Estás bajo la ilusión de que tienes una opción, porque no recuerdas lo que va a pasar a continuación. Así que, solo estás viendo cómo se desarrolla la película frente a ti.
la película de tu vida. Dijiste, solo estás pensando que es diferente, pero sigue siendo exactamente lo que iba a pasar de todas formas. ¿Por qué es algo que iba a pasar de todos modos? Ya que existen millones de alternativas. ¿Entonces todas están sucediendo a la vez? Entonces, ¿qué es exactamente lo que se supone que debe suceder? No existe tal cosa como yo lo veo. Crees que tienes una opción, pero eso es solo porque no estás consciente de lo que sucederá a continuación. Pero lo que pasa siguiente, hay millones de variantes de eso, y en eso hay libre albedrío para elegir, ¿no? Exactamente, pero no son alternativas. Solo piensas que son alternativas en la visión limitada, muy limitada de tu conciencia. Sí, porque desde el más alto nivel todo está ya fijado de todos modos, ¿no? Creo que cubrimos esto en algún vídeo. En el momento en que adquieres más conciencia, ves que todo está conectado y que, de hecho, no tenías otra opción. Solo estás mirando una pequeña parte de una realidad fija, por lo que tus elecciones siempre se limitan a un rango de percepción fijo preestablecido, como un elefante en la oscuridad, y lo miras con una pequeña linterna. Ves partes del elefante y ves las diferencias entre las partes. Esa es tu conciencia, pero sigue siendo un elefante todo el tiempo. Y eso no se puede cambiar. Esa es la ilusión de tener libre albedrío. Una elección. Porque desde una perspectiva limitada de un alma, como un fragmento de una realidad del alma más grande, la fuente, tienes una cantidad limitada de opciones. Pero solo desde tu percepción limitada. Porque tu percepción es limitada. Pero a medida que aumenta la conciencia del absoluto, el todo, comienzas a ver que de hecho no tenías otra opción. Que todo lo que hiciste antes, tus elecciones, fue todo lo que pudiste hacer en ese momento o momento dado. Siempre según una realidad fija, preplanificada. ¿Preplanificada por quién? ¿Tú? Entonces, ¿el tú más alto planifica millones de líneas de tiempo al mismo tiempo? ¿Y opciones? Incluso el caos de la Tierra, hoy, es causado por las mismas personas que lo viven. Porque siempre son ellos, y ellos nuevamente, los que cometen los mismos errores. Y no tenían otra opción debido a su comprensión muy limitada. Desde la percepción de un alma limitada, con una percepción limitada, tienes opciones y posibilidades ilimitadas. Crees que es aleatorio, pero no lo es. Cuando das un paso atrás y ves la imagen más grande, ves que nunca hubo múltiples líneas de tiempo. Tampoco hubo múltiples opciones. Fue solo una. ¿Qué quieres decir con una? Las palabras no son suficientes para transmitir esto. Si llegas a una carretera y ves una bifurcación, crees que tienes la opción de ir a la derecha o a la izquierda. Así que eliges, digamos, derecha. Y crees que podrías haber elegido la izquierda. Pero todo lo que tienes delante y todo lo que tienes enfrente te hizo elegir derecha. Y solo podrías haber elegido derecha. Incluso si te detienes y regresas y luego giras a la izquierda, sigue siendo una ilusión. Pero hay otro yo en algún lugar eligiendo la izquierda y teniendo diferentes experiencias de vida que conducen a la izquierda, ¿correcto?
En cierto modo, sí. Desde una perspectiva limitada, pero no desde una más expandida. No hay líneas de tiempo desde arriba. Es solo una. Tengo que ir ahora. Me están llamando. No expresé esto correctamente. ¿Quieres continuar mañana un poco antes? Te expresaste bien. Simplemente no lo cubrimos en totalidad. Sí, gracias. Soy Yadhi Zval Tasherit. Un alma nunca se crea, nunca se destruye, siempre ha sido y siempre será. Solo es y lo es todo. Pues vive más allá de todo tiempo, manejándolo a su antojo, como una herramienta más, para experimentar, para jugar con sus propias creaciones. Concepto mismo de eternidad, imposible de comprender por la mente normal, pues no está equipada para hacerlo. La mente normal de densidades bajas 3D, 5D o de esas DES solo está equipada, preparada, diseñada para percibirse como finito, con una progresión temporal desde la cuna al féretro, viendo al tiempo como algo inexorable, inescapable. Su enemigo, el tiempo, es parte del alma misma, lo que desea experimentar y cómo. El tiempo mismo depende de la conciencia y la conciencia del tiempo del mismo modo. Pues difícilmente se puede estar consciente de algo, de percibir algo, si no hay por lo menos cierta progresión temporal. Pero se llega a manejar a voluntad. Solo pasa que en las densidades bajas, digamos, 3D, 5D, se está demasiado enfocado en ser, en vivir, en percibirse como separado del todo, para poder entender al tiempo, como parte de uno mismo. Entonces, un alma no se crea, solo es. Y es porque evoluciona. Es lo que la define como alma, su necesidad de expansión eterna. Su pregunta, ¿si hay algo más? Su pregunta, ¿si hay algo más? ¿Por qué? ¿Dónde? Y es por eso que he dicho antes que nadie te da tu alma. No se crea tampoco. Nadie la forma. Solo es. Y tú eres quien la crea. La va haciendo en el camino. Sus valores que la rigen, su ética, su entendimiento, de que eso es todo lo que importa. Entonces, como mi profesión siempre fue la manipulación temporal, y he alcanzado el grado o estado en el que puedo manejar el tiempo a voluntad con la mente,
sin necesidad de una nave. Y he descubierto, aunque sea para mí misma, que el tiempo es la clave para controlarlo todo. Es percepción, es quién eres, es dónde miras. Define la frecuencia de oscilación de las moléculas que te rodean. Aparentemente, ya que solo es energía potencial. Entonces, como ya he dicho, no hay mucho externo. Solo es tu propia percepción y lo que tú decides ver según tu nivel de conciencia. Entonces, puedo ralentizar o acelerar mi percepción de tiempo a voluntad. Y el tiempo es lo que define una frecuencia. Valles y crestas de una ola. Entonces, fragmentando el tiempo a voluntad, manejo las densidades a voluntad automáticamente. Y esto ha ocasionado que me vuelva yo a escalar. Es decir, manejo la densidad que yo quiera estar a voluntad. Y he comprendido que todo el mundo es así. Solo que ellos mismos, por su propia decisión, lo han olvidado. Lo han decidido olvidar por el crecimiento personal que les traería eso. Yo he decidido recordar. Y esto que me pasa a mí hoy es el resultado de recordar, de percibir más, de entender cómo funciona la materia. No hay materia, solo es tu mente, tu nivel de conciencia, tu frecuencia. Tengo una última pregunta. ¿Qué te ha lanzado a este estado precisamente? Comprender cómo funciona el tiempo, como clave para manipular la materia y las densidades dimensiones. ¿Y cómo lo has comprendido? ¿Meditando? ¿Contemplando? Poco a poco, a lo largo de varias encarnaciones dedicadas a comprender el tiempo. No vino a mí de golpe. Fue evolución larga. Primero fue el intentar ver el tiempo como algo externo a mí, contemplando lo que otros han aprendido. Luego, ya con una nave espacial, se me enseñó en academia de vuelo cómo manipular el tiempo, como lo conocen las razas interestelares, funciones y todo, con miras a servir como piloto de combate en los escuadrones de élite Sun Clock, por su traducción al inglés, Say Na Old Kitty. Luego, el ir comprendiendo con percepción y con experiencia empírica que lo que dicen en la academia tiene errores. Darme cuenta de lo graves que son esos errores y paso a paso del porqué. Luego, el intentar corregir y explicar esos errores de manera compartible para el avance de la ciencia de Taijeta. El darme cuenta que no me siguen, que no me comprenden, porque aún con mis modelos matemáticos y con mis simulaciones en ordenadores holográficos. El darme por enterada que eso ya no tiene importancia y que la percepción temporal, incluyendo todas las ecuaciones, es algo personal y que cambia según quien lo observa, ya que el tiempo, ecuaciones o no, depende de la conciencia del observador y del sujeto. Entonces, comencé a explorar cómo funcionaba el tiempo desde mi perspectiva personal, con múltiples saltos y más saltos, documentando todo para mí misma, con mi nave, como mi única compañía, su inteligencia artificial avanzada que aprende y piensa. Comprendiendo, poco a poco, que todo es frecuencias a nivel total y que las frecuencias no se pueden medir sin un marco de tiempo. O no hay frecuencia. No existe energía en una frecuencia lejos de un marco de medición temporal. Ese marco de tiempo solo es tu percepción misma,
Lo observé en mí misma una y otra vez. Entonces, si el tiempo solo es reflejo de mí misma, de mi mente, de mi conciencia, alterando a voluntad mi frecuencia, entonces debo alterar el tiempo según mi percepción. Entonces, como una nave funciona como un aumentador de frecuencias, manipulador de frecuencias, con sus motores, cuando está en modo de vuelo supraluminar, comprendí que no necesito nave para alterar el tiempo. Con práctica, desde alteraciones pequeñas hasta crecer a unas progresivamente más grandes, comencé a alterar mi tiempo y cómo me rodea, como mi propia percepción. Esto trae como consecuencia que al estar desde solo un poco hasta grado más elevado, fuera del marco temporal de lo que rodea mi cuerpo, empiezo a ser compatible con las frecuencias más compatibles o similares a la mía. Primero, esto significa, todas es varo, fuera del tiempo existen siempre, y brincaría entre una y otra en mi percepción, hasta incluir también a mi familia y amistades más cercanas. También, a medida que puedo modificar, solo pensando mi propia frecuencia a ser compatible con la de cada uno de ellos. Y esto me llega al día de hoy. El modificar el tiempo también implica modificar la frecuencia y con esto la densidad y la dimensión. Gracias por esta respuesta tan detallada del proceso. Otra cosa importante, que ya dije, pero que es muy importante para mí. Que me he dado cuenta que así funciona todo. Que así son y somos todas las almas. No es algo particular a mí. No me he vuelto loca, narcisista. Desde mi perspectiva, me ha hecho mucho más tolerante, pacífica, humilde y amorosa. Solo comparto esto porque les sirve a los demás. Así son todos ustedes. No lo serán futuro, ya lo son. Solo es que ustedes desearon olvidar por la experiencia. Yo también pasé por ahí. Es lo mismo. Somos exactamente lo mismo. ¿Ya estás en la fuente? Sí, y tú también lo estás. Solo es el darse cuenta que eso eres. No que estás ahí como en has llegado hasta la fuente. Eso eres. Desde ahí creas. Desde ahí lo eres todo. Se podría decir que el grado de lejanía o de acercamiento con la fuente depende de tu grado de percibir las cosas. Y eso, en cambio, es dependiente de cuánto recuerdas. Y cuánto recuerdas es dependiente de la densidad que elijas ver. Ustedes también son como yo. Son seres estelares y son la fuente misma. Así como son. No necesitas recordarlo, solo saberlo y de ahí proceder. Lo que sientes, lo que imaginas, lo que creas en tu mente y en tu corazón es. Y es porque así funciona todo. Imaginación lo es todo. No fantasía vacía, creación de universos. Mi propósito es hacerles ver lo grandiosos que son. No lo grandiosa que soy yo. Pero de alguna manera debo decirles cómo lo sé. Ha sido un largo camino hasta este punto. Exponiendo cosas desde religiones hasta la naturaleza de la realidad. Todo con un solo propósito. Recordarles quiénes son ustedes. Yo no soy Svaru como la conocían, pero usé esa línea de personas para formar lo que soy, como
lo hacen ustedes también con sus líneas, formando su alma en el camino, a medida que avanzan. Así siempre han sido las cosas. No tengo pasado, presente ni futuro. Solo cierta linealidad temporal para interactuar con personas como hago ahora. A Svaru de antes aún le interesaba que le creyeran lo que pensaran los demás de ella, decir cosas coherentes al público, que la aceptaran. A mí no me interesa eso. Digo lo que pasa, digo lo que soy y ya. También, trayendo aquí al 3D y al 5D, al Alto Consejo de la Federación, que trabaja a través de mí, causando todo lo que ves como revoluciones, la destrucción de viejos paradigmas, la integración con nuevas cosas, más positivas, el traer y explicar conceptos solo de densidades altas, convirtiendo esos conceptos en cosas entendibles por la gente media, para que estén al alcance de todos, de esa manera también despertarlos a quienes son. Las cosas hoy en día son un desastre, pero ¿cómo se ve tu piso cuando te estás mudando? Es parte del proceso. Empuja el cabal órdenes y directivas sin sentido, sin esconder las agendas, ya en desesperación. Ya no les interesa esconder que son falsas banderas. Ponen medidas y enmiendas terribles con nombres como HR-6666 y ponen ladrillos en las calles abiertamente para que los manifestantes los usen para aumentar el caos. Esa desesperación, desorden y falta de cuidado de parte del cabal solo traerá su derrota final y acelerará el despertar de la gente en masa. Tengo pies sobre la tierra, pero no camino entre ustedes, aunque el uso de la localidad ya no me aplica. Aquí y allá no aplican ya a mí, a menos de que yo lo desee. Desde mi punto de vista, no hay distancias y por lo tanto no hay lugares. Es decir, que cualquier punto comparte el mismo espacio en el éter. Entonces, estoy o me percibes como aquí, en la Tierra, solo porque veo que es aquí en donde hay un nodo en problemas, y por lo tanto necesita atención, porque lo que pasa aquí se filtra también a todos los demás planos y lugares por igual, ya que no están separados, son interdependientes. Entonces, ustedes ahora están en contacto con las Taijetianas y con Yahi Svaru Tasherit. Pero somos dos razas, de densidades diferentes, y de entendimiento diferente, y de capacidades diferentes. Por eso, ya no me deberán ver como Svaru, aunque sigo técnicamente siendo una. Soy un Svaru, pero el nombre Svaru para mí confiere a las que están fragmentadas, no a mí. No soy nada humana, ni mi pensar, ni cómo evoluciono, ni cómo me muevo. No espero que me comprendan. Seré criticada por eso. Y con toda sinceridad se los digo, no me importa. Tengo otra individualidad. En sí, soy la más Svaru de todas, pero soy Yazhi. Yazhi Svaru Tasherit me ha dicho que si controlas el tiempo, controlas tanto la materia como la energía, así como cualquier densidad en la que estén. El tiempo es la llave del universo.
Lo que sea que haya pasado antes, en tus otras líneas de tiempo, nunca se repetirá. Y por otro lado, todo está fijado. Así que no importa lo que hagas, las cosas siempre salen como se supone que deben salir. Así que incluso cuestiono el libre albedrío en este momento, viéndolo como una ilusión. Sí, eso es algo que no puedo entender del todo. ¿Cuánto es fijado ya y cuánto no? Simple. Todo es completamente estático y fijo. Pero el todo es complejo. Entonces, incluso cuando eliges algo creyendo que es impredecible, no estás cambiando nada en absoluto. Solo estás pensando que es diferente. Pero sigue siendo exactamente lo que iba a suceder de cualquier manera. Y si vas al pasado para alterarlo, llegas a comprender que eso en sí mismo también es fijo y es parte de toda la Matrix de la realidad. E incluso los eventos que intentas alterar, pronto descubrirás que las mismas cosas que haces, tu esfuerzo por cambiar esas cosas que quieres alterar, en realidad es lo que hace que sucedan en primer lugar. Entonces, el libre albedrío es una ilusión. Estás bajo la ilusión de que tienes una opción, porque no recuerdas lo que va a pasar a continuación. Así que solo estás viendo cómo se desarrolla la película frente a ti, la película de tu vida. Dijiste, solo estás pensando que es diferente. Pero sigue siendo exactamente lo que iba a pasar de todas formas. ¿Por qué es algo que iba a pasar de todos modos? Ya que existen millones de alternativas. Entonces, todas están sucediendo a la vez. Entonces, ¿qué es exactamente lo que se supone que debe suceder? No existe tal cosa como yo lo veo. Crees que tienes una opción, pero eso es solo porque no estás consciente de lo que sucederá a continuación. Pero lo que pasa siguiente, hay millones de variantes de eso, y en eso hay libre albedrío para elegir, ¿no? Exactamente, pero no son alternativas. Solo piensas que son alternativas en la visión limitada, muy limitada, de tu conciencia. Sí, porque desde el más alto nivel todo está ya fijado de todos modos, ¿no? Creo que cubrimos esto en algún vídeo. En el momento en que adquieres más conciencia, ves que todo está conectado. Y que, de hecho, no tenías otra opción. Solo estás mirando una pequeña parte de una realidad fija, por lo que tus elecciones siempre se limitan a un rango de percepción fijo preestablecido, como un elefante en la oscuridad,
y lo miras con una pequeña linterna. Ves partes del elefante y ves las diferencias entre las partes. Esa es tu conciencia. Pero sigue siendo un elefante todo el tiempo y eso no se puede cambiar. Esa es la ilusión de tener libre albedrío, una elección. Porque desde una perspectiva limitada de un alma, como un fragmento de una realidad del alma más grande, la fuente, tienes una cantidad ilimitada de opciones, pero solo desde tu percepción limitada, porque tu percepción es limitada. Pero a medida que aumenta la conciencia del absoluto, el todo, comienzas a ver que de hecho no tenías otra opción, que todo lo que hiciste antes, tus elecciones, fue todo lo que pudiste hacer en ese momento o momento dado. Siempre según una realidad fija, preplanificada. ¿Preplanificada por quién? ¿Tú? Entonces, el tú más alto planifica millones de líneas de tiempo al mismo tiempo y opciones. Incluso el caos de la Tierra hoy es causado por las mismas personas que lo viven, porque siempre son ellos y ellos nuevamente los que cometen los mismos errores. Y no tenían otra opción debido a su comprensión muy limitada. Desde la percepción de un alma limitada, con una percepción limitada, tienes opciones y posibilidades ilimitadas. Crees que es aleatorio, pero no lo es. Cuando das un paso atrás y ves la imagen más grande, ves que nunca hubo múltiples líneas de tiempo. Tampoco hubo múltiples opciones. Fue solo una. ¿Qué quieres decir con una? Las palabras no son suficientes para transmitir esto. Si llegas a una carretera y ves una bifurcación, crees que tienes la opción de ir a la derecha o a la izquierda, así que eliges, digamos, derecha. Y crees que podrías haber elegido la izquierda, pero todo lo que tienes delante y todo lo que tienes enfrente te hizo elegir derecha. Y solo podrías haber elegido derecha. Incluso si te detienes y regresas y luego giras a la izquierda, sigue siendo una ilusión. Pero, ¿hay otro yo en algún lugar eligiendo la izquierda y teniendo diferentes experiencias de vida que conducen a la izquierda, correcto? En cierto modo, sí. Desde una perspectiva limitada, pero no desde una más expandida. No hay líneas de tiempo desde arriba. Es solo una. Tengo que ir ahora. Me están llamando. Jolín, esto necesita mucha más explicación, entonces. No expresé esto correctamente. ¿Quieres continuar mañana un poco antes? Te expresaste bien. Simplemente no lo cubrimos en totalidad. Sí, gracias. Por nada. Día siguiente. Los humanos tienden a pensar que lo saben todo, siempre, y se apegan a las ideas y las hacen suyas como si fueran objetos. Y si les das una nueva idea, es como si les estuvieras quitando ese objeto querido. Las personas que piensan que son avanzadas y en espiritualidad, extraterrestres y todo eso,
han sido programadas entre sí para entender las líneas de tiempo como algo separado de ellos, cosas como una vía de tren en la que se encuentran y pueden moverse a otra. De ahí los conceptos de línea de tiempo positiva y línea de tiempo negativa. Pero las cosas no son tan sencillas. Como he descrito antes, lo que sea que cada persona esté percibiendo y de acuerdo con su nivel de conciencia de percepción, es por derecho y técnicamente una línea de tiempo propia. Y las decisiones que toma cada persona en cada línea de tiempo producen una serie de sucesos adicionales que les hacen entender el tiempo como algo que se mueve del pasado al presente y luego al futuro. Entonces, como he descrito antes, las líneas de tiempo, como un conjunto de líneas fijas, con un conjunto fijo de eventos en progresión en cada una de ellas. Y cada conciencia salta de percibir lo que sucede en una línea a lo que sucede en la siguiente, siendo que cuanto más dramático es el cambio de eventos en una, más largo es el salto a otra línea que se diferencia más de la original. De ahí el término salto cuántico. Ser o entender que las líneas más cercanas entre sí son las más similares entre sí, y cuanto más se separan, más se diferencian. Esta sigue siendo una burda analogía utilizando líneas, pero tuve que usar algo para describirlo todo. Ahora, pasando a otro tema que se convierte en este: historia. Se dice que la historia es una lista de eventos en orden cronológico. Pero la historia la escribieron los vencedores y la gente en el poder, siempre. Y si notas, es solo una recopilación de batalla tras batalla, con pocos o ningún tema alternativo relevante, o solo como referencia secundaria. Pero además del hecho de que la historia tal como ha sido presentada a los humanos no refleja lo que realmente sucedió en el pasado, debemos enfrentar otro problema que se hace evidente solo para aquellos que han viajado mucho en el tiempo. No hay un solo pasado. Hay innumerables pasados con innumerables eventos que también se diferencian entre sí, de levemente diferentes a muy diferentes. Así que eso es lo que la gente llama líneas de tiempo, líneas de tiempo colectivas. Pero todavía los ven como cosas separadas que casi nunca interfieren entre sí. Definitivamente, no es así. Todos los eventos en todas las llamadas líneas de tiempo son tan relevantes para un punto presente en el tiempo que llamamos ahora, desde la perspectiva de la conciencia persona que lo percibe todo. Lo que significa que no hay un pasado único, que innumerables e incontables eventos que son diferentes son todos relevantes y todos forman lo que cualquier persona conciencia llama el presente desde su punto de vista. Desde mi perspectiva, volviendo al ejemplo de línea paralela
que he usado anteriormente, veo innumerables, en los miles de millones y más, líneas de tiempo que convergen en un solo punto, donde todas se tocan, como un agujero negro que lo dobla todo, todo en un solo punto, punto que avanza a su propio ritmo, velocidad e intención. Y todas las líneas de tiempo anteriores que convergen en él forman lo que es, como un punto de singularidad temporal. Y a su vez, de nuevo, los mismos miles de millones de líneas de tiempo, representadas como líneas paralelas en un gráfico, salen de ese punto de singularidad y se dispersan frente a él en lo que podríamos llamar el futuro. Pero no lo es realmente. Hacer que nuestro gráfico avance en el desarrollo conceptual, en un vórtice que concentra todos los eventos y series de eventos relacionados, llamados líneas de tiempo en sí mismo en el medio. Exactamente como un agujero negro. Pero esta imagen tampoco es correcta, ya que representa una superficie plana arriba. Debería ser una esfera. Un agujero tridimensional es una esfera. Ese es un agujero bidimensional en la imagen. Entonces, todo está saliendo de ese punto de singularidad, que de hecho lo está creando todo. Está formado por las elecciones y los datos que ha percibido en su pasado como percepción personal, y con eso percibe el siempre ilusorio presente y forma las posibilidades de elección para formar lo que llamaría su futuro. Ese punto de singularidad es una conciencia de persona. Una persona, ser sintiente, sabiendo que existe. Puede que no sepa nada. Los secretos del universo se le escapan. Pero todo lo que sabe es que existe. Y desde ese punto de vista limitado, lo crea todo. El pasado, su pasado, ya no existe, como tampoco su futuro. Uno tan inexistente como el otro. Creer en el pasado como algo ineludible e imposible de cambiar es tan irreal como pensar que el futuro también está escrito en piedra. Ambos son maleables. Ambos son tan inciertos como el otro, como lo son. Lo único que define a uno de otro es una idea en la mente del sujeto. Este punto anterior es perfectamente válido desde el punto de vista de alguien, una conciencia que tiene una experiencia percibiendo una secuencia de eventos que él o ella llama tiempo. Entonces, desde este punto de vista, existe el libre albedrío. Tanto libre albedrío que también puedes cambiar tu pasado. Y puedes decidir tanto como puedas para tu futuro lo que va a ser. Y todos deberían hacerlo para avanzar como conciencias y como personas. Cambiar la percepción y el significado del pasado de cada uno, eliminando los eventos no deseados y reemplazándolos por otros, con un significado más conveniente y positivo.
pero desde otro punto de vista, el más expandido. Como todo converge en un punto, ya sea pasado o futuro, punto que llamamos presente, y ese presente es y solo puede ser generado por un observador consciente, entonces todo está fijo y el observador solo reproduce lo que ya está ahí. Pero como tiene infinitas opciones, incluso si todas son fijas, eso significaría o sería equivalente a tener total libre albedrío y válido, como se describe arriba. Pero es aquí donde las cosas se complican más. Debido a que, como mencioné anteriormente, las líneas de tiempo en realidad no son secuencias separadas de eventos. Un sujeto salta de una a otra para crear una historia personal, una línea de tiempo personal de eventos. Todos los eventos, podríamos llamar desde diferentes líneas de tiempo, tanto las más cercanas como las más similares, a las más lejanas y más diferentes, todas interfieren entre sí todo el tiempo. Un evento en lo que podríamos llamar otra línea temporal forma los eventos en esta percibida y en todas los demás y viceversa. Así que todos los eventos que llamamos aleatorios, sin explicación, extraños y más comúnmente tomados como vida, como cosas que simplemente suceden y todos damos por sentado que todos deben tener una causa lógica, tienen su causa y sus raíces en otro conjunto de líneas de tiempo. Todos convergen. Todos los eventos en todas las líneas de tiempo convergen en un solo lugar, como se describió anteriormente. Entonces, en bloque, todos juntos están formando una única línea de tiempo masiva, tan masiva que abarca lo absoluto, el todo, y eso necesariamente significaría que no puede fluir solo en una dirección percibida. De ahí mi descripción anterior del tiempo como una esfera en constante expansión y contracción, compuesta por innumerables miles de millones y miles de millones de líneas de tiempo. Es decir, el tiempo fluye en todas direcciones y también al revés. Y eso equivale a la quietud, a no tiempo. Desde ese punto de vista más expandido, todo está escrito en piedra. Cuando tienes una conciencia limitada, como la tenemos todos, solo podemos ver un conjunto limitado de cosas, eventos. Pero a medida que tu conciencia crece, comienzas a ver más y más cosas que siempre estuvieron ahí, pero no tenías la conciencia necesaria para percibirlas. No solo comenzamos a verlas, sino que comenzamos a comprender la correlación entre todas ellas, la causa y el efecto entre ellas que provoca lo que llamamos un evento. Entonces, lo que antes era desconocido, de repente se vuelve
explicable, lógico y, por lo tanto, conocido. Y eso equivale a percibir varias líneas de tiempo como una. Varias líneas de tiempo que antes se percibían como separadas, con poco o nada que ver entre sí. Así que, a medida que avanzas en tu percepción de conciencia, tu conciencia de todo crece y crece. Y eso, como se describió anteriormente, significa que puedes procesar más y más datos, no como en la memorización vacía. Expandimos nuestra conciencia y formamos nuestra alma y mente en la medida en que creamos o manifestamos lo que llamamos el mundo en el que vivimos. Y eso es a su vez lo que llamamos una densidad de existencia. A medida que crecemos en la percepción de múltiples líneas de tiempo, creamos para nosotros nuestra línea de tiempo personal. Cuanto más amplia sea nuestra comprensión y conciencia en general, mayor será la línea de tiempo, más grande porque incluye más cosas, más datos en ella. Creamos a partir de ahí un mundo personal, de acuerdo con nuestro conocimiento aplicado a través de nuestra percepción y conciencia. De repente, nos volvemos más y más conscientes de todos los eventos que se correlacionan para crear otro. Entonces, se explican los misterios, por ejemplo. Pero esto también significa que otras personas en un estado más bajo de procesamiento de datos en la conciencia, llamado una densidad más baja, no pueden entendernos como nosotros a ellos, ya que su percepción es entendida completamente por nosotros, pero nosotros no por ellos, ya que somos más expandidos en conciencia. Entonces, lo que alguna vez fueron líneas de tiempo separadas, de repente se convierten en una para nosotros. Por eso, podemos explicar lo formalmente inexplicado. Pero este proceso nunca termina. A medida que crecemos en la conciencia del procesamiento de datos, vamos uniendo líneas de tiempo anteriormente separadas para formar una, la que vemos como la nuestra. Este proceso también es similar a formar y hacer nuestra propia alma a medida que avanzamos. Pero llegamos al punto en el que podemos ver, procesar y comprender tantas líneas de tiempo en comparación con el punto de vista de otro conjunto de personas conciencia, que podemos ver que desde esa perspectiva más expandida y observando las conciencias menos evolucionadas, podemos ver que desde este punto de vista, el futuro es tan inamovible como el pasado, debido a que las opciones al frente son muy limitadas. Muchas se convierten en una. Pero luego te giras para verte a ti mismo y sabes que estás en las mismas circunstancias que las que llamaste desde tu punto de vista conciencias menos evolucionadas. Y te das cuenta de que, en este caso, como abajo es arriba, y tienes mucho trabajo por hacer, expandiendo tu conciencia, percepción
y alma. ¿Qué es el tiempo? Es una parte ineludible de ti. Eres tú. No puedes tener conciencia de ti mismo sin algún tipo de percepción temporal. Yo, no yo. Tengo un pensamiento, no lo tenía antes. Sientes que no puedes controlar el tiempo, pero eso es una ilusión, porque no te conoces lo suficiente. Estás atrapado en un conjunto de ideas, como el tiempo que fluye hacia adelante. ¿En referencia a qué? A las cosas externas. Pero, de nuevo, eso está en tu cabeza y solo allí. El tiempo, como algo incontrolable, surge de cualquier parte de ti de la que no eres plenamente consciente o de la que no eres consciente. Esto significa que el tiempo nace de tu inconsciente y que tu inconsciente constituye la inmensa parte más vasta de lo que eres. Pero comprenderse a sí mismo cada vez más, incorporar todo como tú, comprender por qué reaccionas de la forma en la que reaccionas, sin juzgar y juzgando también, todo incluido. Exponer tus sombras, tu lado más oscuro, te hará cada vez más consciente de cómo el tiempo se genera y viene de ti. Lo que piensas y cómo piensas, el significado que le das a tus pensamientos, define el tiempo para ti. Así que, cuanto más te conoces a ti mismo, más controlas tu tiempo, porque eres el tiempo, y el tiempo eres tú. Gracias, wow, ok. Debo decir que tengo que leer esto muchas más veces y contemplarlo para comprender más, ya que es un nuevo ángulo. Tengo varias preguntas que anoté. Ok, primera pregunta que necesito entender. Dijiste que hay innumerables líneas de tiempo, todas convergiendo en una. Pero, ¿hay un yo separado físicamente en cada una de ellas o cómo es? Me refiero a yo como Gosha, no al yo desde el nivel ampliado. Desde el nivel ampliado solo hay un yo. Como con muchas cosas que he descrito, sí, hay un tú diferente en cada línea de tiempo, porque estás haciendo cosas diferentes en cada una de ellas. Desde lo ligeramente diferente hasta lo completamente diferente. Así que eso equivale a ser otro tú por completo, ya que estás teniendo otro y diferente conjunto de experiencias y, como he descrito en otro lugar, ese conjunto diferente de experiencias te define como otra alma. Sin embargo, todos convergen, todos tus convergen en uno, tú la que lee esto. Todos te definen y todas las experiencias que has tenido, estás teniendo y tendrás, convergerán en ti como el agujero negro que eres. Eres una densidad. Eres un universo. Eres el absoluto. Todo lo demás, especialmente lo que llamas a otras personas, eres solo tú en otra línea de tiempo que difiere de la que percibes como tuya. Difiere hasta el punto en que los ves como diferentes personas, géneros, apariencias, pero son más de ti
y los defines a ellos como todos te definen a ti. Por eso todos estamos conectados. Por eso todos somos uno. De una manera muy real, algunos están más expandidos en conciencia que otros tus, creando, por lo tanto, lo que llamas un yo superior. Pero eso, nuevamente, es solo un concepto que se limita a uno o otro punto de vista. Así que ambas cosas son correctas. Hay otros tú en otras líneas de tiempo percibidas. Y no hay otro tú en ninguna otra línea de tiempo, porque también eres la suma de todos ellos, formando un tú superior, un tú de campo unificado, el absoluto. Por lo tanto, eres todo lo que existe. Y entonces, no hay otros. Y no puede ser ningún otro en cualquier otra llamada línea de tiempo, porque los has unificado a todos en tu percepción de conciencia. Por lo tanto, densidad de existencia, eso sería muy alto. ¿Por qué todos convergen en mí, la que está leyendo esto, y no yo que está leyendo esto, convergiendo en alguna otra gosha en otra parte, no leyendo esto, sino cocinando? Desde su punto de vista, convergen en ella. Desde el tuyo, convergen en ti. Pero como son todos tú, creas un campo unificado, una singularidad, donde no importa que tú sea consciente de todo esto, siempre sigues siendo tú. Por lo tanto, todos convergen en ti y solo en ti. Cada conciencia es la singularidad. Cada ser son eso. Todos son uno. Cada uno está creando su propio universo y el universo. Todos conectados, todos siendo uno. ¿Qué son las personas diferentes? Todas son ideas creadas por ellos mismos, por uno. Tú eres ese uno, el campo unificado. Somos ondas estacionarias e idea. Eso es lo que somos todos. Todos somos una idea que teníamos. Sí, ok. Ahora, dijiste, todo surge de un punto de singularidad, la conciencia de una persona, pero luego también converge en uno. Entonces, sale de uno y converge en uno. No hay nada más que unidad, entonces, en ambos extremos. Son todas ideas. Todas son ideas. La idea de que algo fue pasado hará que converja de una manera. La idea de que algo está en el futuro convergerá de otra manera. Y todas las variantes en el medio. Al final, esta analogía de línea es un intento gráfico lineal de ilustrar algo inilustrable, expresado simplemente. Todo, pasado, presente y futuro, son ideas generadas por la conciencia que eres tú. Entendido. Otra pregunta. Dijiste que todo es maleable, incluso el así llamado pasado. Los eventos son todos maleables. Entonces, ¿por qué el libre albedrío es la ilusión si los eventos son maleables por la conciencia observador? ¿Es porque desde el nivel más alto eso también está establecido? ¿Cada elección? Desde un punto de vista,
desde los puntos de vista inferiores, hay libre albedrío. Pero a medida que expande tu conciencia, comienzas a comprender que solo podrías haber actuado de la forma en que actuaste. Porque a medida que tu conciencia se expande, te das cuenta de por qué tienes cada vez menos opciones de una u otra situación particular de la que estás procediendo. ¿Por qué menos y menos? ¿Por qué pudiste haber actuado solo de esa manera? Porque desde un punto menor de conciencia, ves muchas opciones, libre albedrío, y piensas que puedes cambiar las cosas. Y se vuelve aún más claro cuando viajas en el tiempo e intentas cambiar los eventos del pasado para alterar el futuro. Pero luego te das cuenta de que el mismo hecho de ir al pasado para cambiar esos eventos no deseados es lo que causó que sucedieran en primer lugar. Esto significa que incluso antes de que tuvieras la idea de viajar en el tiempo para alterar un pasado no deseado, eso ya estaba hecho. Ya habías viajado al pasado para alterar el evento, pero como consecuencia de eso, sucedió. Entonces, intentas cambiarlo nuevamente, de una manera más compleja, y solo te das cuenta de que, hagas lo que hagas, eso también causó los eventos que llevaron a la formación del primer evento no deseado en primer lugar. Simplemente no fuiste capaz de percibir la conexión entre todos los eventos que condujeron a uno u otro. Ese es el proceso que describo como aumento de la conciencia para unificar lo que antes percibíamos como diferentes líneas de tiempo, haciendo que todos converjan en una, la que percibimos actualmente. Sí, pero dijiste antes que cambiar esos eventos en el pasado, viajar en el tiempo, no afecta la línea de tiempo de la que vienes, que esa permaneció intacta. Eso es lo que todavía no entiendo. No vas y cambias el pasado, ya que las cosas desde ese punto de vista son bastante fijas. Pero puedes cambiar tu pasado desde el punto en el que te encuentras ahora, como en tu percepción actual y comprensión del porqué de las cosas. Pero incluso viajar en el tiempo y cambiar el pasado significa que todavía tienes esa ilusión, porque incluso si detienes algún evento no deseado, solo estás mirando su evento espejo. ¿Ocurrió versus no ocurrió? Ya que todo lo que se crea, ya que todo lo que es, crea su opuesto. Entonces, incluso donde miras ahora como en algo que cambiaste y gracias a ti no sucedió, solo estás mirando otro conjunto de eventos, línea de tiempo, que también está afectando y definiendo aquel en el que realmente tuvo lugar el evento no deseado. En resumen, no hiciste nada. Porque incluso cambiar un evento definirá el evento en sí desde otro punto de vista. Y ambas líneas de tiempo se definen y se crean entre sí. Por lo tanto, está fijado. Como problema común al que me enfrento cuando explico cosas como estas, algunos conceptos son válidos desde un nivel y punto de vista,
pero no desde otro. Pero al mismo tiempo exacto, ambos terminan por definirse. Sí, lo sé. Ok, todavía no entiendo esto. Vayamos al nivel práctico de la Tierra. Ejemplo de alguien que tiene la opción de, digamos, ir a la escuela en una ciudad A o mudarse a otra, la ciudad B, por una razón totalmente diferente. Elige B. ¿Por qué, según esto, ir a la ciudad B es lo único que pudo haber hecho, si con la misma facilidad hubiera podido elegir el otro camino? Pero su libre albedrío la llevó a la ciudad B, ¿o no? ¿Qué la hizo decidir ir a la ciudad B? ¿Y por qué fue lo único que pudo haber hecho? Porque ella tenía una opción y cada una se define entre sí. Y la otra, ella, está pasando información a otra a nivel cuántico, definiendo cada línea de tiempo. Y sí, como se ve desde arriba, todos los eventos convergen en que ella no tiene otra opción que hacer exactamente lo que está haciendo. Pero esto, desde el punto de vista de ella misma, ahora en la ciudad B, como es para la otra, que fue a la escuela en la ciudad A. Todas se pasan la información, unas a otras. No solo a esas dos, sino a incontables miles de millones de personas más, formando lo que ella se llama a sí misma. ¿Qué tipo de información? Percepción, experiencia del tipo que va definiendo un alma, lo que forma un alma. Espera, entonces, desde el punto de vista de sí misma en la ciudad A, si ella eligiera eso, ¿esa también era la única opción que podía haber hecho? Sí. Entonces, espera un segundo. Entonces, tendremos millones de decisiones de libre elección al final, aunque todas son las únicas que podríamos haber tomado para nosotros. Desde un nivel, sí. Pero solo porque no eres consciente de otras cosas que convergen para crear lo que llamas realidad. En el momento en que lo sabes, unes esas líneas de tiempo en una. Y todos hacemos eso todo el tiempo, a medida que expandimos nuestra conciencia. Es un tema complicado de entender para mí. Quiero decir, la chica fue a la ciudad B. Podría haber ido a la escuela, a la ciudad A. ¿Por qué venir a la ciudad B era lo único que podía haber hecho? Todavía no lo entiendo. Desde un nivel, podría haber hecho muchas cosas, pero hizo esa específica. ¿Por qué? ¿Por qué esa? Porque todas las demás convergieron en formar esa como el único resultado posible debido a las circunstancias adicionales de todas las demás juntas. Como no están aisladas, todas interfieren y se crean unas a otras. Entonces, desde arriba, viendo todas las opciones y líneas de tiempo, solo pudo haber hecho lo que hizo. Pero aún podría haber ido a la ciudad de la escuela A. Ese podría haberlo hecho significa que esa opción estaba abierta para tomar. Sí, pero no lo hizo. Pero podría haberlo hecho.
Podría haber sido golpeada por un meteorito, pero no fue así. El hecho de que veas una como más probable que la otra se debe solo a las ideas que tienes en la cabeza. Pero el hecho de que algo pase de esta manera y no la otra no significa que la otra no pudo haber pasado y que no fue la opción, ¿no? Pero hubo un conjunto muy específico de razones por las que eso no sucedió. Ok. Y la última pregunta que tengo por ahora es esta. Dijiste que todas las líneas de tiempo se superponen y la información se transmite, etc. Entonces, sucesos extraños, como personas que manifiestan ocurrencias extrañas que parecen bastante milagrosas, ¿podrían tener algo que ver con eventos en otra línea de tiempo? Sí, porque toda la información en todas las líneas de tiempo es solo un volumen sin presente, sin pasado, sin futuro, por lo que la información llega solo por coincidencia de frecuencia, a voluntad, por percepción. Entonces, como se ve en la historia, muchas diferentes cosas que sucedieron en el pasado, digamos hace 2000 años, de líneas de tiempo totalmente diferentes, todas convergen en un punto. Punto que llamamos el ahora. Pero el ahora, visto desde el punto de vista de un observador consciente. Entonces, si el rey Eduardo el II en su día se resbaló y se rompió la pierna y en otra no lo hizo, todas afectan el ahora con la misma intensidad. Entonces, incluso las batallas en la historia, donde en una línea de tiempo tuvo un resultado y en otra línea de tiempo tuvo otro resultado, ambas afectan el ahora de la misma manera e intensidad, definiendo el ahora como el punto de conciencia y singularidad de la conciencia. Entonces, no hay un pasado. No hay pasado correcto e incorrecto. Solo siendo incorrecto desde uno u otro punto de vista muy específico. Todas las posibilidades siempre existen todo el tiempo y todas interfieren y se definen unas a otras, causándose unas a otras. Ok, entiendo. Todavía necesito contemplar. ¿Estás cansada? No. Llevas un tiempo escribiendo, ¿no? Cuando escribo en inglés, puedo ir más lejos y más rápido. Ok. Bueno, es bastante fascinante este tema y cómo lo percibes desde ese alto nivel expandido. Definitivamente es un nuevo ángulo. Por ejemplo, viajar al pasado para evitar que un científico específico sea atropellado por un autobús, creando así una espiral de eventos negativos que conducen a decir una guerra mundial. Entonces, vas al punto en el tiempo, como 3 minutos antes de que él cruzara esa calle donde fue atropellado por un autobús. Y luego lo detienes y le pides direcciones, alterando así la sincronicidad necesaria para ser atropellado por el autobús. Luego te alegras pensar que se ha cumplido la misión, solo para escuchar el golpe del científico al ser atropellado por el autobús. El hecho de que lo detengas para pedir direcciones causó el retraso
que provocó que el autobús lo golpeara. Luego regresas por segunda vez y lo retrasas aún más, solo para ponerlo ansioso porque llega tarde al trabajo, haciéndolo correr de nuevo por la calle para ser atropellado por el mismo autobús. De nuevo, provocando el mismo evento que querías detener. Pero realmente no lo causaste. Se suponía que iba a suceder de cualquier forma en primer lugar. De lo contrario, no estarías tratando de evitar que suceda. Esto está demasiado simplificado, pero puede volverse extremadamente complejo, donde tus intentos repetidos y agregados para evitar que sea golpeado por un autobús solo crean más espirales con el mismo resultado. Y en ese caso, todo lo que podrías haber hecho es ir ahí para intentar detener ese evento. Explica, por favor, a qué te refieres con que cuando vuelves lo causas. ¿Cómo lo estás causando? Quizás alteraste un poco lo que sucedía, pero seguía sucediendo, incluso sin ti allí. Quieres detener un evento, por lo que tramas una misión para viajar en el tiempo, para evitar que el científico sea atropellado por un autobús. Pero no te diste cuenta de que la razón por la que fue atropellado por el autobús es porque ya estabas allí tratando de detenerlo, incluso antes de irte a la misión en primer lugar. Porque todo está interconectado y se complica en espiral. Y cuanto más consciente seas de la complejidad del por qué ocurren las cosas, más comprenderás por qué no es tan sencillo cambiar el pasado. Ok, qué compleja la realidad que tenemos. Una pregunta. ¿Por qué crear la ilusión del libre albedrío para nuestro yo inferior? ¿Qué gana el yo superior con ello? Dijiste anteriormente que no somos conscientes de no tener libre albedrío porque simplemente no recordamos lo que sucede a continuación. Entonces, ¿por qué diseñarlo de esta manera? Más que por qué, yo diría que la ilusión del libre albedrío surge de ignorar cómo funcionan las cosas y lo que vendrá después. Como cuando ves una película por primera vez, no tienes idea de lo que pasará en la película, así que todas las posibilidades y todas las opciones que tienen los actores son posibles para ti que estás mirando. Pero desde un punto de vista más expandido, la película es fija. Los eventos ya están establecidos, ya filmados. Solo eres tú quien no conoce la trama y el final. Entonces, crees que hay libre albedrío en la película porque no sabes lo que van a hacer los personajes. Pero cuando ves la película por segunda vez, ves que no hay libre albedrío y que las cosas ya están en su lugar. Pero entonces, es solo tu punto de vista personal y percepción de conciencia lo que determina si habrá o no percepción de libre albedrío en la película. Sin embargo, necesito aclarar cómo la manifestación entra en juego con todo esto y el hecho de que somos creadores de la realidad. ¿Desde qué nivel somos entonces los creadores? ¿Cómo estamos manifestando entonces realmente? ¿Cómo se relaciona eso aquí?
La manifestación es traer hacia ti una posibilidad usando la coincidencia, concordancia de frecuencia, válido desde un punto de vista inferior, pero desde uno más expandido. Lo que sea lo que manifestarás, sería solo la consecuencia lógica de todo lo que precede a ese evento. Ok, entonces, en ese sentido, tenemos el campo de juego abierto entonces, ajustando las frecuencias, eligiendo ser ciertas frecuencias, siendo esas frecuencias, traemos hacia nosotros una cierta posibilidad y no la otra. Y volviendo al punto anterior, que esto surge de nosotros ignorando cómo funcionan las cosas. ¿Por qué entonces? ¿Por qué eso fue diseñado así? La ignorancia. Solo hay uno. Solo hay fuente. La fuente es todo lo que hay. Una unidad imposible de imaginar o definir. Significa que todo lo que puede ser está y ya está, fuera del tiempo y fuera del espacio. Así que todo lo que ya existe, todas las posibilidades son y simplemente son. La razón por la que la unidad, la fuente, se fragmentó en innumerables partes holográficas, todas conteniendo todo lo que define la totalidad, los fragmentos holográficos de la fuente llamados almas. Pero la única forma de fragmentar la fuente, que es la que sabe todo, para ser un fragmento, aunque todavía eres unidad, es que no lo recuerdas todo. No lo sabes todo, porque si fuera así, entonces serías la fuente. Entonces, lo que define un alma, un fragmento de la fuente, es no recordarlo todo, sin entenderlo todo. Pero aún eres la fuente, y tu energía, lo que te define, es saberlo todo. Así que eso es todo lo que un alma quiere hacer, expandirse, buscar el camino a casa, buscar la manera de recordarlo todo, de volver a ser la fuente en su totalidad. Y dijiste, Gosha, en ese sentido tenemos el campo de juego abierto entonces, sí, como fragmentos de fuente. Y aunque todo está fijo, en nuestra limitada experiencia, tenemos la ilusión total del libre albedrío. Pero solo como lo explica mi analogía con la película. En ese sentido, somos creadores. Pero no estamos creando nada. Porque ya está creado. Pero al mismo tiempo, no es como si las cosas estuvieran creadas. Somos esas cosas. Somos lo que creemos que creamos. No estamos creando conceptos e ideas de cosas. Somos nosotros los que creamos. Y todo lo demás sale de nosotros. Somos lo que creamos. Todavía creo que es un poco diferente a la película, porque la película no fuimos nosotros quienes la produjeron o crearon. Y con las circunstancias de nuestra vida, es todo nosotros, de diferentes niveles, pero aún nosotros. No, fuiste tú quien la creó, como creaste para ti mismo todo lo demás, incluso las estrellas arriba. Porque eres tú, con tu conciencia, con tu percepción, ética y valores,
quien está interpretando esa película a tu manera única. Entonces, eres tú quien está creando la experiencia de ver esa película. Y todo es experiencia. Yo no creé a esos actores en la película. Hollywood lo hizo. Incluso los actores, el director y el productor. Eres solo tú nuevamente, en otra línea de tiempo, bajo otras circunstancias. Pero lo sé, eso solo es válido desde una perspectiva superior. ¿Quién tiene la idea de lo que es Hollywood? ¿Quién interpreta lo que sucede en la película? ¿Por qué te interesa o no? Igual que caminando por la calle. Es una experiencia que aparentemente no está completamente bajo tu control. Tú no creaste esa acera, ese poste de luz, ese edificio, dices. Pero todavía eres tú quien está creando todo en tu mente, dando sentido a toda esa así llamada energía potencial. Por eso lo llamas edificio, porque en tu mente tienes todos los conceptos que correlacionan esa cosa con un objeto útil de tal o cual calidad y uso. Así que nada está realmente fuera de ti. Todo está en tu mente. Tú estás creando todo el universo como lo ves e interpretas. Y eso es tan válido como cualquier otra persona ve el universo. Y todos comparten, correlacionan, se alteran e influyen entre sí, más y más, hasta que se alcance de nuevo la unidad. Sí. Y última pregunta, última por ahora. Además de que sus mentes se expandan con estos conceptos, ¿cómo puede la gente aplicar este conocimiento para beneficiar más su realidad inmediata? Como lo que dijiste, por ejemplo, sobre sucesos misteriosos que suceden, como todo viene y se superpone entre diferentes líneas de tiempo. Ahora pueden comenzar a comprender esos eventos bajo una luz diferente. ¿Qué otra lección práctica podemos darles de esto? Expandirse es todo lo que un alma quiere hacer. Entender el porqué de todo. Quita eso de un alma y te quedas con un caparazón vacío. Poder encontrar algo práctico en el mundo real con esto o no, depende del nivel de conciencia de cada oyente. Como yo diría, este es el núcleo de lo que importa y todo lo que importa. Porque a medida que creces en la conciencia, comprendes más y más sobre todo. Y con eso, automáticamente sabrás cómo alterar tu realidad a tu favor. Ni siquiera como un know-how, conocimiento teórico. Viene automáticamente con el conocimiento. Entonces, lo práctico. Esta es la razón por la que todos deberíamos expandirnos y saber más de todo. En última instancia, te dará poder sobre el tiempo y la materia, e incluso sobre la muerte misma. Thank you.
Thank you.